El internamiento forzado en los casos de discapacidad psicosocial es cuando se interna en alguna institución a alguien sin consentimiento de su voluntad. La nueva propuesta de ley dice que los especialistas podrían determinar un internamiento forzado aunque la persona no estuviera de acuerdo. He estado internada en 3 ocasiones. Han sido realmente muy fuertes en cuanto al llegar al hospital, al llegar a urgencias. El trato fue muy insensible. Venían los enfermeros, digo, no me toquen. Obviamente, hasta que lograban someterme, me inyectaban, me sedaban, me metían en un cuarto aislado, que pues, supongo que en todos lados hay lo mismo, me amarraban muy, muy feo, me lastimaban tobillos, caderas, pecho, cuello, manos, te inmovilizan. Y el protocolo es tenerte ahí 24 horas para que te calmes o una cosa así. Y no te dan ni agua, y no te dan ni de comer. De las 10 veces que me han internado, puedo decir que 9 han sido en contra de mi voluntad y una sola sí fue, considero que sí era necesario. Mi opinión como especialista en salud mental es que no beneficiaría un proceso que apuntara a la mejora de los pacientes. Es un proceso doloroso, es un proceso difícil y para que tenga buenos resultados es muy importante, creo que es el motor del tratamiento psicológico, que la persona quiera hacerlo. Si se les escuchara a las personas, estoy convencido que muchos, muchos no habría necesidad de un internamiento. El paradigma es el de la reinserción psicosocial. Y muchas veces se puede trabajar de manera, como en un hospital parcial, por ejemplo, en donde las personas ya no se quedan internadas. Cuando vamos a urgencias, no necesariamente queremos internarnos, sino queremos hablar, llorar, decir cómo nos sentimos, decir que estamos en una crisis, y eso es lo que necesitamos la mayoría de las veces. La atención a la salud mental es importante porque muchas veces no solamente personas con discapacidad psicosocial, sino cualquiera de nosotros puede requerir ser escuchado y puede requerir de redes de apoyo.